Alfredo Calcaño Hijo, en la saga 2021, desnuda los buitres de los fondos de inversión, descubre las guaridas fiscales y emprolija la economía del laberinto. Hace 250 años, Adam Smith elaboró una teoría sobre la creación de la moneda. Su punto de partida era la naturaleza humana, que según él hace que el ser humano tenga una tendencia innata al intercambio. Ya en las comunidades primitivas, decía, esa tendencia habría dado lugar a la división del trabajo, es decir, los distintos miembros de la comunidad se especializaban en un oficio particular, tras lo cual satisfacía en gran parte de sus necesidades trocando su producción con la de los demás. Como el trueque sería muy engorroso, seguía Smith, sería engorroso porque requiere que el productor de lo que queremos adquirir justo tenga en ese momento necesidad de adquirir lo que nosotros podemos entregar a cambio, ¿no? Lo que se conoce como la doble coincidencia. Bueno, eso puede darse, puede no darse. Y entonces, para facilitar, para resolver ese problema, se habría elegido una mercancía que sirviera como medio de pago. Y ese sería, según Adam Smith, el origen de la moneda. Al tiempo se descubrió que la mercancía que mejor cumplía con las funciones monetarias eran los metales preciosos. Se subdividió entonces esos metales en monedas, en piezas de monedas, con el sello de la autoridad que validaba su contenido en metálico, y así se empezó a acuñar moneda. Y el último paso, dentro de este proceso, te imaginas, Smith, habría sido el crédito, que cuando se presta el metálico o billetes convertibles en metálico a cambio del pago de un interés. Tenemos entonces un proceso pseudohistórico que va desde el trueque hasta el crédito, pasando por la moneda metálica. Y todo esto impulsado por las acciones del sector privado, de los productores independientes que producen para el mercado. El Estado interviene, pero desde un rol secundario, que incluso puede ser negativo en la medida en que altere el verdadero contenido metálico de las monedas. Bueno, estamos hablando del año 1776, que es cuando Smith publicó La riqueza de las naciones, su libro económico principal. Pero desde ese año, la arqueología, la historia, la antropología demostraron que esa génesis de la moneda es totalmente falsa. La mayoría de los economistas no se dieron por enterados. Parece que no leen otra cosa que no sea sus propias elucubraciones, puesto que en casi todos los manuales de economía se sigue repitiendo la fábula de Adam Smith. Pero bueno, abramos las perspectivas a los que escriben, los que saben lo que realmente ocurrió, y ahí vemos que los antropólogos demostraron que las comunidades primitivas no se rigieron mediante el trueque. El trueque, como forma de organización económico-social, nunca existió. Lo que sí existía, en el intercambio entre personas que sí se daban objetos, era una donación. Una persona le regalaba algo a otra. Y luego esperaba que esa otra persona le diera otra donación, pero más adelante, y no por el mismo monto. En realidad se trataba de intercambios desprovistos de sentido mercantil, porque lo importante, lo que se buscaba en ese intercambio, no era la utilidad del objeto. Me interesa el objeto que tenés vos. No, lo importante era la relación personal con la otra parte. Me interesa ser tu amigo. Me interesa tener una relación contigo. Si se canjearan bienes equivalentes, ¿no?, como en un esquema mercantil, sea por trueque o por moneda, la relación se extingue ahí mismo. Se acabó la transacción, chau. No se mantiene esa relación cuando de lo que se trata en los intercambios primitivos es que sí, que se mantenga esa relación, que se desarrolle. Ahora, mientras los antropólogos
echaban abajo el mito economicista de la invención de la moneda, ya a partir de mediados del siglo XIX, los arqueólogos encontraron tabletas de arcilla cubiertas con una escritura cuneiforme, producidas en la Mesopotamia, entre el Tigris y el Éufrates. Y empezaron a descifrarlas. Esto ocurrió principalmente a partir de mediados del siglo XIX, principios del siglo XX. Se descubrieron miles de estas tabletas de arcilla producidas inicialmente en el imperio de Sumer, luego otros imperios mesopotámicos siguieron utilizando este sistema de escritura. Y estamos hablando de la mitad del siglo cuarto, del milenio, del cuarto milenio antes de Cristo, estamos hablando de 3.500 años antes de Cristo. Y cuando se empezaron a descifrar, se vio que en su inmensa mayoría se trataba de documentos de índole financiera. Veamos. La economía sumeria, el imperio de Sumer, estaba estructurada en torno a templos y palacios que eran en realidad vastos complejos productivos. El personal que allí trabajaba se contaba por miles de personas, desde sacerdotes y funcionarios hasta artesanos que trabajaban en talleres, hoy diríamos industriales. También trabajaban en estos centros productivos agricultores y pastores, puesto que los templos y los palacios explotaban vastos dominios agrícolas. Los administradores de los templos y de los palacios elaboraron entonces un sistema contable uniforme, que en cierto modo sobrevivió hasta nuestros días, ya que fueron ellos los que implantaron la contabilidad por docenas y la subdivisión del día en 24 horas. Esta contabilidad se llevaba a cabo en una unidad monetaria. La unidad monetaria sumeria era el siclo, siclo con S. Y es el origen de la palabra shekel, que es una unidad monetaria histórica que en este momento la usa como nombre de su moneda el Estado de Israel. Un siclo de plata tenía una correspondencia en una cantidad de cebada. Un siclo de plata correspondía a un gur. El gur, hoy se traduciría como un almud o un bushel, se subdividía en 60 minas. Serían como los centavos, ¿no? 60 minas. Cada mina era una ración de cebada. Entonces, como cada trabajador recibía dos raciones de cebada por día y el mes tenía 30 días, un ciclo de plata correspondía al pago mensual de un trabajador. Tenemos entonces que la aparición de la moneda no es el resultado de transacciones comerciales, sino que es un instrumento contable creado por funcionarios que querían registrar los recursos disponibles, seguir el movimiento de esos recursos entre los distintos servicios de la institución que administraban y documentar las deudas que se le debían. Es por eso que la moneda nace al mismo tiempo que la escritura. Porque si pensamos en un intercambio inmediato, como el que postula el trueque, no se necesita que se registre. Una vez que se realizó, tomá, acá tenés este bien, dame este otro, ya está. Se acabó. No es necesario dejar nada como memoria de esa transacción. Muy distinto es cuando queda una deuda. Porque la deuda sí debe ser registrada, debe ser escrita o escriturada. Y la moneda sirve para cuantificar la deuda. En efecto, una vez que crearon la unidad monetaria, en este caso el ciclo, esta unidad monetaria sirvió para expresar los alquileres, las tarifas, los préstamos, las deudas en general, y expresarlas en una cantidad de metálico, concretamente en plata. Ahora,
si bien las deudas se expresaban en plata, por lo general no se pagaban en metálico. La mayor parte de los pagos efectivos se realizaban en distintas mercancías, la principal de las cuales era la cebada, y por eso era tan importante establecer una relación clara entre la plata y la cebada, una cierta cantidad de cebada. Pero la plata en sí misma circulaba poco, la mayor parte quedaba depositada en los tesoros de los templos y de los palacios como ofrendas. Servía como unidad de cuenta, pero las deudas y los impuestos se pagaban en cebada o en cualquier otro tipo de bien, porque los palacios y los templos eran centros económicos que podían recibir cebada, pero también cabras o muebles o lapislázuli, que le podían dar uso a prácticamente cualquier producto que le llevara. Otra cosa que mostraron estas tabletas de arcilla es que gran parte de las transacciones se realizaban a crédito. O sea, la gran mayoría de las tabletas documentan deudas. El pueblo, los campesinos, tomaban crédito del equivalente de los almaceneros y iban anotándose esa deuda en estas tabletas y se saldaban en el momento de la cosecha. Quienes sí realizaban pagos en plata eran los comerciantes, los mercaderes que aparecieron con la expansión de los mercados en las ciudades mesopotámicas. Pero incluso estos comerciantes realizaban gran parte de su actividad utilizando el crédito. Los mercaderes mesopotámicos jugaban un papel importante en estos imperios porque estas ciudades, estos imperios, dependían mucho del comercio. Porque en esta zona tenían tierras fértiles que les daban grandes excedentes de cereales, podían mantener una ganadería que alimentaba las manufacturas de lana y de cuero, pero carecían de otras materias primas, por ejemplo, de material de piedra, carecían de madera, carecían de metales, y eso los tenían que importar. Y lo que hacían los administradores de los templos y de los palacios era avanzar excedentes de los productos que producían, como cereales o productos textiles o ganaderos, los avanzaban a los mercaderes para que estos los colocaran en el extranjero y obtuvieran a cambio entonces las materias primas que les faltaban. Los administradores de los templos pedían a cambio un pago de intereses como una forma de participar de los beneficios de las transacciones. Y ahí es que nace el crédito a interés. Vemos entonces una historia, una evidencia histórica que muestra que el desarrollo de la moneda y del crédito es muy distinto de lo que dicen la mayoría de los economistas. En realidad, el crédito es anterior a la moneda. La moneda es creada por los estados como unidad de cuenta para cuantificar las deudas. Y durante mucho tiempo la moneda circuló muy poco, si se la compara con la masa de las transacciones que se realizaban a crédito. Ahora bien, una vez que los estados introdujeron el intercambio monetario, se fueron desarrollando los mercados y la lógica mercantil. Entonces, lo que tenemos como proceso histórico no es que se empezó con el trueque, luego se fue a la moneda y luego se fue al crédito. Es al revés. Se empezó por el crédito. Después se inventa la moneda para cuantificar esos créditos. Y el trueque puede aparecer después de que existe un sistema monetario cuando por alguna razón escasea la moneda. Como en Argentina, con el corralito. Tenemos una economía totalmente monetizada, totalmente monetaria, mercantil, a la que se le quita la moneda. Bueno, aparece el trueque. Del mismo modo, en la Edad Media, funcionaba un trueque, pero sobre la base de una contabilidad y de mercados que se expresaban en la moneda romana o en la moneda de Carlomagno, aunque ya prácticamente no circularan piezas de moneda. Pensemos en esos estados de la antigüedad o de la Edad Media, cuando generaron sus sistemas monetarios.
Bueno, ahí también son los estados los que llevaron a cabo este proceso. Y mucho tenían que ver con sus ejércitos, cómo mantener un ejército, ¿no? Yo, emperador romano, yo, rey de alguna, de algún estado medieval, ¿cómo mantengo un ejército? Voy a estar, requisicionando, alimentos, y todos los, insumos que necesito para, bueno, más sencillo es pagarle un sueldo a la tropa. Le pago a la tropa, no olvidemos que la palabra soldado viene del latín solidus, que era la moneda de oro del Imperio Romano. Soldado era el que recibía, solidus era el que recibía un pago. Y de ahí viene también la palabra sueldo, ¿no? Soldado es el que recibe un sueldo. Viene de la moneda, solidus. Bueno, el Estado le pagaba al soldado y el soldado compraba sus alimentos, lo que necesitaba para vivir, a la población civil. Y la población civil le entregaba entonces bienes a las tropas, recibía una paga de las tropas y con eso le pagaba impuestos al Estado. Entonces, de esta manera, el Estado generaba un movimiento monetario, desarrollaba mercados, desarrollaba producción para el mercado, tanto para mantener los ejércitos como luego para toda la comunidad. Entonces, ¿cuál era el origen del proceso? Nuevamente, el Estado. Es el Estado el que creaba la moneda que generaba mercados. No al revés, el mercado o la tendencia natural de los hombres a intercambiar que generaba la moneda y en la cual después se metía el Estado. Vemos entonces cómo contraponer Estado y mercado, como hace Milei, como hacen los libertarios y otros anarcocapitalistas, es absurdo. ¿Cómo afirmar que el Estado no tiene nada que ver con la aparición de la moneda, con el desarrollo de los mercados? Bueno, eso es una mentira más de las que Milei emite de manera aparentemente compulsiva, sin límites. Aunque tal vez no sea una mentira más. Es una mentira fundadora de su proyecto económico, social, político y cultural. Combatir al Estado, desmantelar sus funciones de cohesión social. Ese es el objetivo de Milei. Y precisamente, una de las funciones de cohesión social más importantes en una sociedad se produce a través del sistema monetario nacional. Hay que defender la moneda nacional, hay que fortalecerla más y mejor que lo que hicieron los gobiernos anteriores, gobiernos progresistas o neoliberales. Pero la solución a nuestros problemas no es hacer desaparecer la moneda. Continuará.